patrimonio del centro de Bogotá. Ahora vamos a hablar de la Plaza de Bolívar, la plaza principal de esta capital, la cual es considerada un monumento nacional. ¡Sí, campesinos! ¡Sí, campesinos! Pero pues como raros luego fueron desalojados, bastantes cosas pero reemplazadas, la alcaldía, galería, como el de España. ¡No, España! ¡No, España! ¡No! Atento, te quiero, te tengo, ¿ah? Así que considera esto, esto es tuyo, ¿ah? Mío, ajá, así que cuídalo. La catedral primada, la catedral primada de Colombia. ¿Qué Colombia? ¿Qué Colombia? Sabemos bien que existen muchas religiones, pero aquí los católicos son los mejores. ¿Y acaso sabes el estilo de esta catedral? ¿Qué? En fin, gracias a Domingo de Petre se construyó, solo 16 años de construcción. Es monumento nacional y principal de manifestación política y social. ¿Acaso tú sabías que esta catedral es patrimonio nacional? ¿Qué es patrimonio nacional? Pienso que es todo lo... No sé qué será. Entonces vamos hacia esta esquina, el Colegio San Bartolomé, y en diferente época Colegio Nacional de Santa Fe de Bogotá. Bartolomé Lobo Guerrero. Hace más de 400 años. Presidentes, políticos, científicos, cruzadores de esta vida. Como tú, como él, como yo. Sin palabras, sin palabrerío. Bartolomé fue y siempre ha sido arquitectura, colonia. Hey, atento, y mira lo que aquí tenemos. Mucho gusto, me presento, yo soy Cereño. ¿Sabías que tenemos cambiaría? Aquí seguía, tenemos estos tres, los que dominan, no normatizan. Y aquí se encuentra el Palacio de Justicia, costado norte de la Plaza de Bolívar. Y se han cumplido 25 años de aquella toma de los levantados, de los alzados, como algunos lo han llamado. Y me despido con el siguiente coro, pa' que lo canten y gracias a todos.